gracias, Paula. Y continuamos en el mismo sentido porque justamente nuestra educación pública se merece un diálogo, se merece reflexión, se merece que la sociedad toda se sume, que opine, que la sigamos construyendo, porque de eso se trata. Los estudiantes siguen bregando por ello. Estamos en el living con Anabela Vicentini, ella es integrante de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Buenos días, Anabela. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar acá. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación al espacio. La FURC presentó en el Consejo Superior un proyecto que tiene que ver con la educación pública. ¿De qué se trata sí. esto? Bueno, esto es un programa que abarca 11 puntos que tiene que ver con la reforma del sistema educativo. ¿Sí? Nosotros creemos que, digo, en el marco de la coyuntura que hoy estamos y que venimos estando, enfrente al recorte presupuestario, recorte en ciencia y técnica, creemos o por lo menos pensamos que a lo mejor el año que viene puede haber algún tipo de reforma que venga en este tipo de sentido, como viene viniendo. Y en ese marco es que nosotros proponemos una propuesta a discutir con todos los sectores institucionales y también actores dentro de la universidad, gremios y bueno, con todos los estudiantes, que es como abarcativa y que, bueno, sí, abarcativa y que tiene que ver con, bueno, distintos puntos. Ay, me mareé. La idea es hacer un cambio de raíz sustancial de lo que hay hoy en día. Sí, en realidad lo que propone, digamos, son 11 puntos. Entre estos, por ejemplo, está lo que es la articulación social, lo que es la democratización de los órganos de cogobierno. La articulación social, por ejemplo, de alguna manera actualmente se viene incursionando sí. cada vez con más fuerza. La idea, entiendo, de este proyecto es incluirla definitivamente como sí. parte de la currícula seria. Sí, incluirla y además tiene que ver con un programa que un poco se piensa no solo para la Universidad de Río Cuarto, sino que se piensa nacional. Bueno, eso es importante también, porque están trabajando de manera articulada con otras universidades. En ese sentido es que por ahí, bueno, a veces Río Cuarto está un poco a la vanguardia, pero no todas las universidades, y por eso es que la idea de la propuesta es justamente discutirla con todos los sectores, pero que no sea solo para Río Cuarto, sino nacional, digamos. ¿Esto surgió de parte de los estudiantes? De parte de los estudiantes, pero justamente en forma articulada con gremios y también con distintas federaciones del país, digo, Federación Universitaria de Villa María, Federación Universitaria de Córdoba, bueno, y varias más del país. Con esta idea de que, digo, hoy por hoy no existe ningún programa que discuta la educación pública, si bien vemos distintos conflictos y estamos discutiendo y formando parte de ello, no existe un programa escrito que proponga qué cambios. Bueno, este programa tiene que ver con eso, con proponer cambios concretos y que fundamentalmente sean consensuados con la institución, digo, por eso se presentó al superior y a los distintos directivos, pero también con distintos gremios, ¿sí? Digo, se ha presentado a TURC, a AGD, distintos sectores sociales también de la comunidad. Porque formamos parte de una comunidad, no estamos escindidos. Me interesa saber cómo fue recibida esta propuesta en el Consejo Superior. Fue bien recibida y de todas maneras nosotros no lo traemos como algo cerrado, sino que está justamente abierto a discusión. Es el puntapié para discutir y consensuar qué se quiere de la universidad, digamos, hacia dónde vamos básicamente. Para que justamente no sea impuesto por otro lado y nosotros solamente tengamos que reclamar, sino justamente poner sobre la mesa un programa nuestro, digo, que incluya a las mayorías y que incluya a todos los sectores que estamos todos los días en la UNI. Requiere, sin dudas, este cambio que se propone una autocrítica. Es reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y a partir de allí barajar y dar de nuevo, de alguna manera. Tal cual, sí. Fundamentalmente, un cambio que sea concreto, es decir, no se quiere con esto que estar 2 años discutiendo, sino digo que sea concreto. Los actores que venimos trabajando en la universidad un poco sentimos la falencia de la universidad todo el tiempo, entonces es más bien una excusa para juntarnos y concretar todo eso que falta y también poder decirle a la sociedad que es esto lo que falta y no cualquier otra cosa. Como parte de los ítems que estabas resaltando, mencionaste la articulación social. ¿Cuál otro sería de los que se destacan? Sí, está la democratización de los órganos de cogobierno, no solo por parte de los claustros que conforman las universidades, sino también la incorporación de otros actores sociales y económicos donde está inmersa cada universidad. Obviamente la educación como derecho para todo habitante, no solo de la educación superior, sino de todos los niveles educativos.
También se propone la articulación de todos los niveles educativos para poder justamente planificar y que se vea como algo integrado y no como cada cual en su etapa. Bueno, así hay varios, pero que apuntan a una universidad más inclusiva y que sea concreta y real, digamos. Es un proyecto ambicioso. Sí, es ambicioso, pero bueno, yo creo que estamos a la altura de las circunstancias para poder hacerlo y por lo menos todos los actores y toda la sociedad nos estamos moviendo cuando algo se dice en la universidad pública, entonces nos merecemos poder hacerlo y poder ponerlo sobre la mesa. En este momento, este proyecto se está trabajando en el Consejo Superior, se está aportando esto que decía Anabela, ¿no? Es un proyecto abierto, entonces quienes integran la comisión correspondiente están evaluándolo y, bueno, harán los ajustes que sean pertinentes. Se presentó al Superior, después a todos los directivos y también, repito, a todos los gremios. Digo, también todos los gremios lo están de alguna manera, o por lo menos es la idea, que lo revisen y agreguen y bueno, y demás. Y seguramente continúen en el segundo cuatrimestre, ¿sí? También entendiendo que no es solo un documento, sino que abre a la discusión de muchos temas y que si es necesario dárnoslo, se va a dar en el segundo cuatrimestre. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto están permanentemente activando, generando espacios, pensando qué más se puede hacer. Esto es una muestra. También llevan adelante desde la FURC muchísimas actividades sociales, trabajan en los barrios. Estuvimos charlando hace tiempo con Joaquín por el tema de la campaña de frazadas, que sigue vigente esa campaña, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, es una campaña que, como decimos, no tiene vencimiento. Estamos recibiendo, bueno, acá puntualmente en la universidad, en Federación Universitaria, todo tipo de donaciones. Y bueno, entendiendo que nosotros trabajamos con distintos barrios, con distintas vecinales, y bueno, hoy por hoy es esa la necesidad, así que es lo que estamos haciendo, ayudando y aportando. ¿Los chicos se suman? ¿Los ingresantes se interesan por las actividades? ¿Quieren participar? ¿Hay voluntad? Sí, hay voluntad. Yo creo que voluntad y lo que sí hay que hacerlo conocer y lo mismo, digo, volver a todos los que de alguna manera estamos trabajando en lo mismo, poder cruzar o unir estas actividades para que se pueda ver, digamos. En la página de Facebook de la Federación Universitaria tienen detalle de todas las actividades y de con quién deben contactar para poder participar, para sumar manos. Ahora, bueno, también se está organizando lo que es el Día del Niño, que es en agosto, pero ya la organización arranca desde ahora porque son en varios vecinales donde se realiza. Va a haber una reunión el jueves, bueno, que en la página de Facebook, que se llama Articulación Social FURC, ahí están los horarios de reunión para empezar a organizar esta instancia. Y siempre es bienvenida la gente que quiera participar, que quiera sumarse, que aporte ideas también. Sí, a eso estamos abiertos totalmente. Y por suerte, como decís vos, hay muchos estudiantes que tienen ganas de participar y aportar, así que bueno, adelante con esto y con todo lo que es la campaña de educación pública también. Así que bueno, cuando haya alguna definición al respecto vamos a volver a invitarte, Anabela, para que nos cuentes cómo va eso. Perfecto. Bueno, que sigan renovando energía y sigan generando espacios porque siempre es bienvenido. Bien. En la universidad, que es de todos esta universidad. Tal gracias, Anabela. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros...